on the far side of the galaxy. Inside a frozen nebula, a new form of crystalline raw matter revealed itself to the human eye. This cryomatter, as we named it, entered our dimension through a quantum rift. It was discovered that this strange substance was meant to be the eliminator of movement and progress, meant to put the universe into stasis and to collapse time itself. Before the stasis began, a small team of scientists managed to escape through the rift, where they discovered a world beyond their comprehension. Isolated from the effects of the cryomatter, they discovered its source and the powers that control it. In their desperate search for a way to reverse the effect, they discovered a way to banish the cryomatter and end the stasis. Through millions of dimensional rifts, a so-called anti-cryomatter was unleashed into our universe. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más, hoy a unas horas que no son para nada las habituales para mis misiones, pero bueno, hoy tenemos algo especial. Hoy voy a presentaros el sector TPK, que bueno, los que sois están en este canal lleváis un tiempo ya, habéis visto bastante cómo lo escribía, cómo lo maquetaba. De hecho, las emisiones del canal empezaron con el propio sector TPK. O sea que siempre me parece que tiene un poco de sentido que ahora continuemos con la emisión en el mismo canal. Muy buenas, Darlesman, y bienvenido a Andriy Wiskerensky. Muy buenas. Hoy, como decía, pues eso, tenemos la presentación del sector. Hoy también espero daros unas cuantas, bueno, algunas cosas habéis oído ya los que sois estar por aquí, la gente que venga o que pueda ver mañana este vídeo en YouTube. Se enterará de unas cuantas cosas que aún no hemos dicho, que tampoco son mega novedades, ¿no? Pero creo que son cosas interesantes y divertidas y que creo que pueden gustar. Esto es un poco la idea, es presentaros, ya está en físico el propio manual. Aquí lo tenéis, de hecho me voy a poner el OBS bien en la otra, ¿no? Para que no haya... Así es como ha quedado el primer manual, el manual del jugador.
Del, uy, al revés, estoy tonto. La guía del jugador del salvaje sector CPK. Y con sus correspondientes solapas, con tablas útiles para el juego, ¿no? Para que el director de juego y los jugadores puedan ver enseguida las tablas de coste de astropuerto y las tablas de navegación, ¿no? Que son dos de las cosas de lo que hay aquí que más va a necesitar todo el mundo. Aquí hay cosas que puede necesitar uno y otro jugador, pero aquí es donde, o sea, las tablas esas son las que puede necesitar cualquier jugador y el DJ en cualquier momento, pues son las que hemos puesto en las solapas. Y eso, muy contento del acabado final del libro, ¿no? Ahora veréis el interior. Pero muy muy contento de cómo ha acabado quedando. Creo que es un acabado muy muy bueno. Pues cosas de doble columna, una columna, dependiendo si son personajes, creación de personajes o especies o no. Y bueno, para mí el sector de PK es algo muy especial. Es probablemente lo de las palabras con tabla mola, sí. Como digo, es probablemente la ambientación de la que yo más orgulloso estoy, como con su acabado, como su creación. Las ilustraciones interiores son de muchos autores, vienen todos, ahora veréis en la propia guía, vienen todos resumidos y su guía en la página en la que está cada ilustración, de quién es, etcétera, etcétera, para que podáis ver más bien quién hace las cosas, ¿no? Y lo que está diciendo, de todas las ambientaciones que he creado, para mí el sector de PK es un poco, es de la que más orgulloso estoy, porque es la más cercana a la clase de cosas que a mí realmente me flipan, ¿no? También porque contiene todos los elementos que a mí me gustan, mezclados de una manera, intentando hacerlo orgánico y muy gonzo, eso sí, ¿no? Bebe mucho además de lo que es Farscape, que es una de las series más cercanas a mi corazón, ¿no? Tiene cosas que podrían ser de muchísimos otros elementos de definición, ¿no? Pero Farscape es probablemente lo más cercano en desarrollo y en ejecución, por el concepto además central de la ambientación. Y aquí pues vamos a empezar ya a hablaros de qué es el sector TPK, ¿no? Y voy a quitar esta pantalla, voy a poner la clásica que los que ya... Y voy a poneros esta ventana. Esto es el sector TPK. El sector tiene una nación aquí, que es el Imperio Humano, que está, es el borde, el imperio es mucho más grande y es enorme y ocupa muchos sectores. Este es el sector número 13. De hecho, Umba 13 imperiales, y así es el sector número 13 del imperio, para que veáis lo grande que es. Y por en el otro lado del sector podemos encontrar el consorcio Verician, los elfos básicamente ultracapitalistas. Y el sector siempre ha estado en medio de estas dos grandes potencias. Ha sufrido guerras, conquistas, de todo. Además, es un lugar por el que entran demonios. En el pasado, por Gaol, entró una invasión de demonios. Están las leyendas de muchísimas de las religiones del lugar. Y bueno, es un lugar además con una cosa como la brecha, que es un fenómeno innavegable, que no se puede atravesar, nadie sabe por qué. Varias nebulosas y muchos gobiernos distintos de unos cuantos planetas, aparte de muchísimos planetas que pueden llegar a tener dos, tres sistemas, o sea, sistemas solares con dos, tres planetas habitables, con gobiernos propios, etcétera, etcétera, ¿no? Y el sector vive desde tiempos inmemoriales en la amenaza de la continua guerra entre Human y Verician, entre el Imperio Human y el Consorcio Verician. Es un lugar en el que hay demonios, magia, dragones con implantes cibernéticos, cibercomunistas. De hecho, aquí está la cibercomuna interplanetaria de Thrakle, la más exitosa de todas las cibercomunas, de todos los cibercomunistas que hay. Tiene, pues, cosas como las Tierras del Sueño, que es un gobierno que se rige por los sueños que reciben de una divinidad que, según ellos, vive en el interior de la nebulosa de Adlum, la propia Adlum. Tiene lugares como Sramodush. ¿Dónde están?
O sea, aquí, sí, es Ramodush. Aquí hay muchas religiones que piensan que demonio hay una especie, que, o sea, en el medio hay una especie de demonio, una divinidad, o depende a quién pregunto, es una cosa u otra. Hay una religión, el jadreísmo, propia de Yananiru, que venera mucho esto, y es un lugar bastante raro. Tienes el Abar Narud, un gobierno. Aquí nadie entra, nadie sabe exactamente qué es lo que hay dentro. Está la mítica Rilie, donde viven, donde salen los Zulu. Nada más que añadir, señores. Creo que con eso ya saben que se pueden encontrar ahí dentro. Y bueno, es un poco un lugar en el que hay una mezcla de muchas civilizaciones, conflicto continuo. Es un lugar además que por diversos motivos llega gente de otras realidades. De hecho, dos tipos de seres de otras realidades. Y se monta un jaleo bastante grande en él. Y bueno, ¿qué es la senda del héroe que empieza el sector de PK? Pues bueno, ya lo sabréis, pero son una serie de libros que voy a publicar. El primero es este que os he enseñado, ¿no? La guía del jugador. Luego sale la guía del director de juego, que también os la voy a enseñar ya hasta en su versión final de imprenta. Y por último, la guía de planeta, los salvajes del sector de PK. Los que participen en toda la senda del héroe recibirán gratis una aventura. De hecho, como veréis, esta es una de las sorpresas. Hay más cosas ahí. Y bueno, este mes de febrero también recibirán un mapa, que es este mapa que os he enseñado. Este mapa estará en descarga libre para todo el mundo, el PDF, pero recibirán también el mapa impreso, ¿no? Y vamos a ver los libros. Vamos a empezar con la guía del jugador, que es lo que ya podréis adquirir este viernes. Este viernes se pondrá. Uy, perdonad. Este viernes se pondrá a la venta. De hecho, voy a llevarme esto a la otra página para que no me vuelva a pasar lo que me acaba de pasar ahí. Voy a ver si te. Muy buenas, Neo Fénix. Y por cierto, Sarracena82. No sé si te había dicho muy buenas. Pues eso, es la guía del sector de PK. Me preguntabas por las ilustraciones. Aquí tienes todas las autores de las imágenes, las páginas de cada imagen y la licencia específica que usan. Lo que quiere decir que también podéis usar vosotros estas imágenes. Estos son los patrones. La gente que hizo posible este libro originalmente. Aquí veis que tengo el índice que hay. Es bastante pequeño en ese sentido, pero el índice digital, por el contrario, es tremendamente completo. La realidad es que hacer un índice tan completo como este se nos iba a varias páginas y era como mejor que tenga un índice digital. Además, todo el libro, como veréis, está en los bordes, exceptuando lo que es la introducción, ¿no? Tiene toda una serie de notifica, aquí va indicando lo que puedes encontrar en cada capítulo, o sea que por cierto, a ver, es que iba a decir este PDF que estoy abriendo, a ver. Un momento, lo típico que. No, este PDF es este. Va, he visto. Curioso. He visto una cosa. Este PDF no está. No he copiado. No voy a ponerme a buscar dónde tengo. Está en la carpeta de maquetación. Visto una errata que sé que estaba corregida en la versión final, entonces he visto este PDF no es el correcto. Pero bueno, y sé que estaba corregida porque me he ido al físico y he dicho, se está corregida. ya buscaré dónde está el correcto. Sé que le envié a. Pero no me voy a ponerme ahora a buscarlo. Como veis, bueno, empezamos con lo que es una pequeña introducción a la ambientación, ¿no? Con su historia, un poco de lo que os he comentado, pero mucho más desarrollado. Y los temas recurrentes, ¿no? Las guerras inminentes, invasiones demoníacas, las deidades, distintas deidades. Muchas gracias por el Gilgul00 por el seguirme. Y bueno, como os decía,
Aquí tenéis un pequeño resumen de los temas que os podéis encontrar: la piratería, los forasteros, ¿no?, la gente que viene de otra realidad, influencia de Farscape y Blake Seven. Y bueno, luego empezamos con la creación de personajes, distintos conceptos de personajes, ¿no? Y enseguida ya lo que es las especies. Es una ambientación con muchísimas especies. Aquí las podéis ver todas, ¿no? Son unas cuantas. Ya conoceréis, muchas de estas especies ya aparecen en lo que es mi ahora me saldrá el nombre. Aquí está el especies de multiverso, este suplemento. Muchas especies ya aparecen en este suplemento, pero aquí hay más. Y además, en este aquí se ha cambiado por información específica de la ambientación y hay cosas que están bastante cambiadas, como podréis ver. Y pues bueno, son todas las especies de listas para ser jugadas, con cosas tan raras como esto es el Aonochoan, que son una colonia de hongos y insectos y bueno, que empiezan con una serie de capacidades y luego la colonia está formada por distintos tipos, ¿no? Y según las que se quiera, tiene unas opciones u otras. Seres subacuáticos, arañas, humanoides, bueno, no humanoides, sino más bien gigantescas. Y todo tipo de criaturas, ¿no? Lo que hay es una división muy interesante, muy importante, además, en la ambientación, entre parahumanos, neohumanos y alienígenas. Todos los parahumanos tienen un mismo tipo de psiónica, todos los alienígenas otra. Las plantas de los alienígenas deben, realmente cada especie debería tener su propio su propia capacidad de alimentarse, etcétera, ¿no? En un planeta natal, con una biología, te alimentas de unas plantas, llega otro alienígena y no podría alimentarse. Sin embargo, eso no pasa, se pueden alimentar. Todos los alienígenas tienen algo en común que no, la ciencia no sabe explicar, y todos los parahumanos también. Y luego están los neohumanos, que son estos, ¿no? Los humanos neumanos, alienígenas, a ver, un humano aquí. Uy. Aquí estos son los Icar, son humanos, ¿no? Para humanos. Y los neumanos son realmente seres diseñados artificialmente, algunas veces con limitaciones específicamente diseñadas para mantenerlos serviles, ¿no? Como veis, muchas especies de mucho tipo. No faltan los otoku, monos de cuatro brazos, clásicos de mis ambientaciones, ¿no? Los distintos tipos de paralagartos que se han ido desarrollando con los años. Están aquí todos para poder jugar con ellos. Están todos explicando un poco, además, su distinta presencia en el sector. Los robotum, robots vivos que adoran, son religiosos, adoran al hacedor mecánico que les creó. Los Ren, bueno, Sorud clásicos también, de ambientaciones mías, ¿no? Todas las especies con distintas ilustraciones y ya empezamos, bueno, lo que es las nuevas reglas, perdón, en IF, y aquí empezamos desventajas, nuevo material, nuevas desventajas que hay en la ambientación, un listado de las ventajas que se pueden usar y qué cambios hay, y las nuevas ventajas que hay en la ambientación. Bueno, cosas como artista marcial, rango de propiedad alto, que tiene que ver mucho con con el consorcio Verician, que son elfos ultracapitalistas, en los que cada capa de la sociedad poseen a las distintas capas de la sociedad que están por debajo. Reglas de lenguajes. Esto, la gente que no sea habitual del canal podría haber visto que antes las armas de madera se ocupaban solo dos páginas, ahora ha sido expandido. Tiene mucho más material, adaptando todas las armas y armaduras de CD Benjamin, de tal manera que si se quiere, bueno, y también equipo, si se coge cualquier aventura mía, se puede adaptar con facilidad ya teniendo esto a mano, ¿no? No solamente las del sector de PK, sino el resto de material, pues con esto a mano se pueden adaptar sin ningún problema. Aquí ya tenemos el capítulo de reglas de la ambientación. No os voy muy rápido, cualquier pregunta que tengáis, estoy mirando todo el rato hacia aquí a un lado, cualquier pregunta que tengáis podéis hacerla y la respondo sobre lo que estáis viendo, sobre... Pues, sin ningún problema. Como decía, esto es el capítulo de reglamentación, se indican las reglas del manual que se utilizan. Reglas de atmósfera y gravedad. Las reglas de atmósfera y gravedad están en la guía de planetas, aunque aquí pues, se verán unas tablas referencias a ella. E implantes y biomods, que son... utiliza... o las reglas de mi suplemento de... aquí voy a poner... las reglas de mi suplemento de implantes y biomods, ¿no? O puedo utilizar también las reglas de la guía de género.
¿no? Utilizar cualquiera de los dos sistemas no es un problema, utilizar uno u otro. Yo personalmente quiero que utilicéis las reglas de implantes y biomods, porque ha sido pensada para como adaptación del sistema de implantes y biomods que hay en CD Engine, y este juego originalmente estaba para CD Engine y también utilizaba esas reglas de implantes y biomods, con lo cual para mí es la consecuencia ideal, aunque esto está pensado para Walkure, también para esta ambientación. Y utiliza las reglas de cordura, pero lo utiliza de una manera distinta, que es este sistema que hay aquí. Básicamente, cuando se falla una tirada de miedo, terror, el personaje puede perder un punto de cordura y quedarse aturdido en lugar de tirar la tabla de terror. La tordura es espíritu más, la mitad del lado de espíritu más 2, y si llega a mitad de puntos de cordura, gana una desventaja. Cuando tenga cordura 2, gana una desventaja mayor, ambos efectos se acumulan, con lo cual si su mitad de... O sea, si tiene cordura 4 y baja a 2, gana una desventaja menor y una mayor. Y cuando llega a cordura 0, el personaje se vuelve loco y se convierte en un PNJ, lo que resulte apropiado, ¿no? Y pues eso, tiene más efectos. Realmente la cordura se puede utilizar, una pifia en cordura, una pifia en tirada de miedo implica perder directamente un punto de cordura. Y tirar la tabla de terror con un más 2, o perder 2 puntos de cordura y quedarse conmocionado. Y se puede recuperar cordura por medio de tiradas de medicina cada 30 días de tratamiento, ¿no? Es una tirada cada 30 días. Es un poco una mecánica para darle algo de color. No quería estuve pensando utilizar la de terror de la guía de género. De hecho, originalmente se utilizaba, pero tras probarla decidí que prefería utilizar algo así. Me parece mucho más interesante. Y luego tenemos aquí una nomenclatura de los sistemas solares, ¿no? ¿Cómo vamos a nombrar y qué significa? ¿Cómo se lee el nombre del sistema dentro del código del sistema? El código del sistema hace referencia al mapa del sector. Cada sistema tiene un código aquí, ¿no? Que además van de el primer número es de 01, 02, 03, 04, 05, son las columnas, y el segundo alumno es la fila en la que se encuentra, con lo cual localizar una cosa es el 0103, el tercero de la primera columna, ¿no? Es bastante lógico el sistema, y se utiliza, después del nombre del sistema, veréis esos cuatro dígitos para poder localizarlo siempre en el libro, ¿no? O sea, en el mapa o en el libro, porque la guía del director de juego, o sea, la guía de planetas, tiene todos los códigos también y está organizada con los códigos, etc. ¿No? Perdona que no, he quitado la... Reglas para viajar por el sector, clase pagando por viajar, clases de astropuerto, coste de mantenimiento de una espacial, navegar por el sector, etcétera, etcétera, ¿no? Comunicaciones en el propio sector TPK y cómo funcionan, porque no funciona la comunicación directa de un sitio a otro. Y ya llegamos a un capítulo que para los trasfondos arcanos. Tenemos los ornamentos de axiomático y caótico. El sector de PK continuamente está hablando de la lucha entre caos y orden. Es una de las de los puntos importantes de la ambientación, ¿no? Más que bien y mal, caos y orden. Porque siempre me ha gustado más esa dicotomía que la de bien y mal, porque supongo que crecí con Murkuk y es algo que se te mete dentro, ¿no? Entonces, caos y orden. Tenemos el ornamento axiomático y el caótico. Y cómo se usan y qué sentido tienen, hay trasfondos arcanos que tienen relación con ellos, etcétera. Aquí tenemos una tabla, como hay tantas especies, y no todas pueden usar todo, una tabla de qué puede ser cada especie, ¿no? Y hay especies, como podéis ver, que no pueden tener ningún trasfondo arcano, ¿no? Eso, ¿qué puede ser cada especie? Hay cosas iónicos para humanos, hay cosas como los parahumanos híbridos, que depende de los padres, puede variar, porque hay algunos parahumanos que pueden tener, tienen poderes alienígenas, y hay algunos alienígenas que pueden tener poderes parahumanos, en algunas circunstancias, ¿no? El arte es un poco buff, quiere decir que te gusta mucho. Espero que sea eso. Yo estoy muy contento con el arte. Tiene de todo, tiene cosas que son mucho más buenas que otras. Es todo arte de derechos libres. Y esto es una copia, por cierto, esta es la copia de baja calidad. Siempre hay una copia de todo este material, suelo hacer siempre una copia de alta calidad, que si os pongo esa, la verdad, se va a ver mucho mejor.
No lo hago porque no lo quería hacer porque estoy emitiendo y mi ordenador es lo que es. Entonces estoy emitiendo con muchas pestañas y muchas cosas abiertas, pero creo que es... Es poco heterogéneo el arte, sí, sin duda, porque la ambientación es muy poco heterogénea. La ambientación es que tiene de todo. Tienes magia, tienes iónica, ¿no? Es lo que aquí vamos a ver que tienes. Trasfondos arcanos que hay. Hay canalización, que es el poder de fe. Este puede acceder a todo el mundo. Y es poderes religiosos que provienen de entidades que dicen ser deidades. Ciencia extraña, que es el clásico trasfondo de... Ese que se utiliza para la tecnología ultra, realmente, en la ambientación. La tecnología ultra de Savage Worlds es realmente una mezcla de tecnología y magia. Y por eso se utiliza ciencia extraña para representarla. Tenemos hechicería, que funciona de una manera distinta, sin puntos de poder, con las reglas sin punto de poder y con un rechazo caótico que está en mano del director de juego. Tienes psiónicos de dos tipos, con distintos funcionamientos. Entonces, hay demonios, hay ciberimplantes, hay demonios con ciberimplantes y dragones con ciberimplantes. Es muy poco heterogénea la ambientación, con lo cual, el tener mucho arte sirve para reflejar, un arte muy variado sirve para reflejar que la ambientación es muchas cosas, ¿no? Te dan muchísimas oportunidades, tú puedes jugar en unos planetas donde lo que importa sea una cosa, o puedes jugar en toda la ambientación y que sea una locura gonzo en la que vas saltando de locura en locura, que eso es lo que era originalmente lo que es la serie de Farscape que me inspira a mí, en la que en un episodio luchaban contra un brujo y en otro episodio contra nanotecnología o contra o su nave se quedaba embarazada e iba a tener un hijo. Eso pasa en la serie. Entonces el sector tiene un poco de eso. Y llegamos al capítulo más gordo, probablemente, o más denso de todo el... Hasta ahora han sido cosas útiles para jugadores, ¿no? Y este es el capítulo ya que no es tanto cosas útiles, sino información para los jugadores que quieran leérselo. Esto es un poco lo que los jugadores pueden saber de la ambientación. Y claro, estamos hablando de que son 40 páginas de información. No todos los jugadores se van a querer leer, a saber esto, pero en cuanto un jugador sea de una sociedad u otra, pues puedes, pum, darle el texto en cuestión para que lo lea, ¿no? Lo tiene en mano del jugador y es lo que todo el mundo sabe, en buena medida. Luego veremos un equivalente a esto en el capítulo de Secretos del Sector, del director de juego, en el cual hay estas mismas secciones, con la misma ordenación que tiene este capítulo, pero diciéndote secretos de la ambientación. Y bueno, pero aquí pues eso es, tenemos cada una de las grandes gobiernos con su historia, su organización actual, ¿no? Historia, organización actual para todos y cada uno de los grandes gobiernos, algunos con más información, los que son realmente importantes, los dos más grandes, que son el Consorcio Verician y el Imperium, son los que tienen más información, ¿no? El Imperium Mortal de Gore, que esto por ejemplo son... son armaduras brutales de seres inmortales en las que controlan como esclavos a los que tienen por debajo, ¿no? El Imperio Higiénico de Leuk, que es una inteligencia artificial obsesionada con la higiene y con la... Es ilegal enfermar y tener enfermedades está penado con la muerte. Es un lugar bastante horrible para vivir. Muchas gracias, Macabrer, por la suscripción. Se agradece, joder. El Imperio Baez Rog, que son básicamente hombres, son una especie de... son los Klingons de esta ambientación, para entendernos. Tienen su especial guerra y odio con los Arachnoi. Han tenido varios conflictos y en breve parece ser que va a haber otro. El Imperium, que como os digo, hay mucha información porque es parte del sector del Imperium y es como la potencia más grande en realidad en la galaxia, ¿no? Pues aquí hay más información sobre su organización, ¿no? Es una tiranía psiónica en la cual todos los que son psiónicos, los psiónicos para humanos están por encima de todos los demás, luego están los psiónicos alienígenas, luego los no, los para humanos, luego los alienígenas y los neumanos son propiedad, aquí los neumanos se los crea como propiedad del Estado, ¿no? Y es un lugar horrible para vivir. Mira que hay sitios horribles para vivir, pero para mí el Imperium es el peor de todos los que hay en el sector. Luego tenemos las Tierras del Sueño, que son un estado
de todos los ciudadanos reciben como sueños premonitorios que se van cumpliendo en buena medida y tienen una organización religiosa que se dedica a tomar la orden de los gestores de las revelaciones, que se dedican a recopilar todos los sueños proféticos de la gente y a gobernar el Estado conforme a esos sueños proféticos. Es lo que hay. Todo el mundo que llega y duerme ahí tiene sueños proféticos. O sea, es una. No, no todo el mundo, pero mucha gente que duerme ahí tiene sueños proféticos. Es muy gracioso. Mis jugadores no les gusta ir porque yo les hago que cuando sueñan algo, cuando duermen ahí, al día siguiente se levanta y hay gente en la puerta de su casa en plan, ¿qué he soñado? Que para tomar nota de si han tenido alguna profecía y tal, ¿no? Es un sitio particular. Como casi todos en el sector. Los nidos aracnoi, que son. Los aracnoi son los enemigos de los Badrog. Son una especie de hombres araña gigantes, caníbales y muy belicosos. Y sí, caníbales. O sea, hay algunos que viven fuera del subsistema de lo que es los nidos y se han convertido en no caníbales, pero. Son considerados caníbales por la mayoría de la gente. La Sinarquía de Parmala es una sociedad sionica distinta a Imperium, muy diferente. El Sahelut Terres es una asociación de drows artificiales, para entendernos, una especie de elfos raros, esclavistas y creados como artificialmente. Y luego tenemos esos son los grandes gobiernos, aunque hay más cosas que tiene el director de juego en su guía, que no sale ahí. Luego tenemos las casas comerciales, ¿no? Que son grandes familias, en muchos casos son literalmente familias, en otros son gente que se ha unido y que trabaja para una casa comercial, y lo que tiene, cada una está concentrada en un aspecto del comercio, ¿no? Y hay una en concreto, que es la Casa Ares, que es muy útil para el máster, porque tiene, la Casa Miles. La Casa Miles tiene un sistema de mercenarios sancionados y que hace recompensas que es perfecto para los jugadores. De hecho, está diseñado para que los jugadores puedan ser mercenarios sancionados y funcionar bajo las reglas de estos y conseguir trabajos con facilidad. Y justificas narrativamente que una nave de un grupo de jugadores vaya de sitio en sitio haciendo misiones. Siempre pueden ir a donde haya sedes de los mercenarios de la Casa Miles a buscar curro, ¿no? Siempre que uno de ellos esté sancionado, pueden hacerlo, ¿no? Y cosas así, es útil en ese sentido. Y reglas de caza recompensas que son parecidas pero distintas. Y pues hay casas que tienen, como la Casa Bolos, tienen mucho que ver con la trama importante de la campaña, de la ambientación, que no hay una campaña, pero hay toda una serie de trama que está dividida por toda la ambientación, ¿no? Y hay otros que son conglomerados empresariales, las religiones organizadas, aquí hay unas cuantas y hay más en el manual director de juego. Y luego tenemos los Piratas de la Brecha, que esto es un lugar que ha sido pensado para que los jugadores que sean dedicados a la piratería lo utilicen como su sede principal, y también está muy imbricado en la trama, y el director de juego tiene mucha información al respecto, hasta un mapa de la estación orbital Discordia, ¿no? Es donde los Piratas de la Brecha es una organización cuya sede está en dicha estación orbital, y pues hay un mapa de esa estación orbital que es un poco el Babylon 5 de esta ambientación, o el, si lo preferís, un Babylon 5 es como muy positivo, ¿no? Ver una estación Omega en Mass Effect es más parecido a lo que es Discordia, ¿no? Una estación de criminales y de mercenarios y de piratas, donde se ha vuelto tan importante por ciertos motivos que todas las naciones tienen representación política, o sea, no es cualquier cosa. Porque los Piratas de la Brecha pueden viajar de maneras que nadie se explica. Entonces eso les permite hacer cosas y ser los Piratas de la Brecha. Siempre alrededor de la brecha, eso sí. Bueno, esto es el libro que está ahora mismo a la venta, que se pone a la venta este viernes, perdón. Es el contenido que tiene, lo habéis visto ahí en PDF, la versión física, como ya os he enseñado antes. Es muy contento del resultado final, con sus solapas, que son bien. Las solapas son mal cosida y pegada, las dos cosas.
muy muy buena calidad de material, pues como todos los libros de la línea de Deadlands, exactamente las mismas calidades, muy contento del resultado y creo que merece, no sé, está mal que lo diga yo, que soy el que el autor, pero yo creo que merece la pena si os gusta las ambientaciones de edición raras, es de lo más espectacular, raro, y realmente podéis hacer vuestro con muchísima facilidad. Es uno de los consejos que, no sé si habéis visto, daba al comienzo de, ¿no?, haced la vuestra, o sea, coge de aquí, yo te doy todo esto con muchísima información y coge lo que quieras usar. Centra tu partida en la rebelión contra el Imperium. El juego tiene muchísimas posibilidades. A medida que lo vas leyendo, tanto los jugadores como el director del juego, espero que les golpeen la cantidad de posibilidades a la cabeza. Tiene una barbaridad de cosas distintas que puedes hacer. Puedes, como os digo, ser rebelión contra el Imperium, ¿no?, que tiene una rebelión dentro. Pueden formar parte de pues, piratas, mercenarios. Pueden formar parte de una de las casas comerciales con distintos objetivos. Ahora veréis la guía de director de juego. ¿No? Ya que estamos, como siempre, bueno, todos los autores de las imágenes con sus respectivas páginas, ¿no? Como en el otro caso, en este caso, como veis, hay muchas menos subsecciones por la propia naturaleza del suplemento. Y bueno, lo que tiene es, estos son secretos, ¿no? Todo lo que hay aquí son secretos de la ambientación. Y lo que tiene es cada facción, información sobre ella y maneras de usarla en partida, ¿no? Una facción, el Blood Kaelum, que es una nación de vampiros, nigromantes, hombres lobo, en la que se paga con sangre en lugar de con créditos, ¿no?, y que comercian con, por ejemplo, con Rilie, que son esclavistas, comercian mucho entre ellos, aunque unos sirven al orden y otros al caos, a efectos prácticos. Pero bueno, y sus usos de la facción, ¿no? La cibercomuna interplanetaria trae sus secretos y usos de la facción. Consorcio Venician. Secretos aquí están grandes, se han nombrado secretos de distintas casas, de distintas facciones y subfacciones que tiene el propio consorcio y usos de la facción, ¿no? Gobierno inmortal de Gor, tal, cosas de la historia que se han quedado, porque esto no es tan secreto, lo que es, no se sabe nada de ellos, no hay nada en el director de juego, en el jugador, está todo en el director de juego y tienes la historia y los usos de la facción, ¿no? Imperio Ingénico de Luke, tampoco hay casi nada allí, aquí hay más información. Los Baeth Rog sí que estaba casi todo allí. El Imperium, ¿no?, tiene de nuevo más información. Sus usos de la facción. Posuses usos de la rebelión, ¿no? Aquí todo esto son ideas de partidas, en el fondo. O intentan serlo, ¿no? A cada uno le disparará una cosa. Pero es un poco el concepto de todo esto. O sea, toda la información que te hemos dado, aquí te estamos bombardeando con ideas de aventuras, ¿no? Otras facciones, usos de facción. Nidos Arachnoi, usos de la facción. Sinarquía de Parmala. ¿Sabes? Luterres, hay facciones que estos son dos, tres planetas, entonces tienen muy poca información sobre ellos, ¿no? Esto es otra cosa que no aparece en el otro lado. Las casas comerciales, aquí pues de nuevo informaciones secretas de cada una de las casas y también de los distintos conglomerados empresariales que no son casas. Las casas tienen la particularidad que pueden gobernar, o sea, comercian con tanto con el Imperium contra como con el consorcio Verician, están centrados en un solo comercio, tipo de comercio, y tienen un planeta que pueden llamar propio, que controlan por completo, ¿no? Esos son como tres de los requisitos más importantes para ser considerado una casa comercial, y el resto que no son con las corporaciones, como menos empresas, son corporaciones muy grandes, pero que no llegan a ese caso, ¿no? Aquí, como decía, hay religiones organizadas, secretos de algunas de las religiones, y religiones completamente nuevas, ¿no?, explicadas como la Cogniteca y sus defensores consagrados, una orden de cazadores de demonios, por ejemplo, que los jugadores pueden ser, los seguidores de Mecardo, que son otro tipo de cazadores de demonios, los visionarios del advenimiento, que son bastante malos, o los secretos del hacedor mecánico, de la especie que os comentaba, que era de robots que adoran a un dios, los piratas de la brecha, ¿no? La descripción de todos esos personajes que forman parte de los piratas de la brecha, capitanes piratas, el secreto de la propia brecha y más reglas de ambientación, especies malignas por si el máster quiere hacer una partida de jugadores malignos, ¿no? Están los profundos y los zulu como especies jugadoras por si el máster quiere hacer una partida con ellos, ¿no? Ventajas nuevas, esta es propia de uno de los secretos de la ambientación, igual que este implante, y son cosas que están aquí para si el máster quiere, los quiere utilizar, las utilice y se las dé a los jugadores, pero mientras tanto que sea algo secreto, ¿no?
trasfondos arca, o sea, los trasfondos arcanos y el rechazo caótico. Aquí tenemos el rechazo caótico, la tabla que utilizan porque la magia, los vientos de la magia pasan por el espacio oscuro, que es como se llama el reino del caos, y trae de él, puede traer de él cosas malignas, ¿no? Y los trasfondos arcanos nuevos, que son todos religiosos, son las distintas deidades del orden y el caos que proporcionan poderes. Clásico también. Llevo un rato hablando sin mirar si tenéis preguntas, ¿no? Clásico también es un generador de aventuras. Savage World, los que conozcan Savage World, tenéis aquí un generador de aventuras. Me gusta mucho cómo es. Creo que es una mezcla de conceptos muy distintos de entre lo que estamos acostumbrados a ver. Muchas gracias, Lobaureo, por seguirme. No lo veía bien. Lo que decía, es un generador de Savage World distinto y parecido. Algunas cosas son puras tablas, porque si sale esto ya tienen una sección en la que tienes cómo usarlos, ¿no? Entonces tienes ahí ideas de cómo hacer esto. No creo que no merecía la pena repetirlo aquí. Entonces esto es una tabla de distintas facciones que aparecen, y luego ya esto sí que son más sugerencias, ¿no? Complicaciones que pueden tener en la partida, carga y pasajeros especiales que pueden tener que ver con la trama. Las reglas de navegación que se pueden encontrar en la guía del jugador. Me pregunta Darleth Man, ¿cómo va el tema de los viajes interestelares? ¿Será necesario establecer rutas o se puede viajar a cualquier sistema sin problema? Las reglas de navegación las puedes encontrar aquí, con las reglas de ambientación, ¿no? Con las reglas de navegar por el sector. Y básicamente, de manera rápida, tienes unas rutas comerciales dentro de las cuales es mucho más fácil hacer el salto hiperespacial. Hay que hacer una tirada para saltar de un planeta a otro, y esa más dos dentro de la ruta. Fuera de ella, no. Y estos saltos tienen unas dificultades. Perdona, esto está aquí. Tienen unas dificultades, depende de la cantidad de parsecs a los que se quiere saltar. Claro, cada tipo de motor que hay tiene unos parsecs u otros. Puede saltar una cantidad de parsecs u otra, ¿no? Tiene un precio distinto, etcétera, etcétera, ¿no? Y tiene un tamaño, ocupa un espacio en la nave. Que esto es útil para las reglas de ciencia ficción de naves espaciales, de la guía de género de ciencia ficción, hace referencia a eso. Y bueno, los parsecs, ¿no? Que tienes de distancia a los que puedes saltar cada motor, implican una dificultad. Claro, una dificultad, lo más fácil, como veis, es un parsec. Lo más normal que se lleve son estos dos, con lo cual puedes calcular que los jugadores pues pueden saltar 4-6 o 4-4-6, un parsec, dos parsecs, tres parsecs. Claro, tres parsecs dentro de una ruta comercial, tiras a cuatro, aún es fácil. Luego hay el FTL Ultra, puede llegar hasta 6 parsecs a dificultad 8, es lo que tiene, ¿no? Entonces, pues los viajes funcionan por esas rutas. Claro, las comunicaciones funcionan única y exclusivamente por esas rutas o por medio de poderes mentales, que hay poderes que permiten comunicar de un sitio a otro. Hay poderes que permiten viajar de un planeta a otro, hay unas cámaras especiales para ello, hay una casa que se dedica a controlar eso económicamente, pero es carísimo, ¿no? Puedes hacerlo si tienes la necesidad, pero es carísimo. Se pueden abrir portales de manera efectiva, o sea, hay facciones que sí que tienen ejércitos preparados al lado de una de estas cámaras para poder directamente llegar a teleportarse donde necesiten. Acaba de suscribirse alguien, pero no he visto quién. Perdón, acaba de seguirme alguien, perdona, es Kaiser Sosek. Muy buenas, bienvenido, muchas gracias. Y Mobutu hace un momento también, que no lo he nombrado. De hecho, voy a estar mejor aquí, lo veo mejor, sí. Vale, he cambiado de pantalla en el otro lado. Como decía, hay sitios que tienen. Estos sitios están alejados muchas veces de las rutas importantes por algo, también. En algunos de ellos hay gente que se quiere esconder, en otros de ellos podemos encontrar sociedades peligrosas y que la gente no se quiere acercar mucho. Y para que algo como Duclaenum, que es una sociedad de vampiros y nigromantes, considera otra sociedad peligrosa, ojo, es un poco el tema. Por ejemplo, en Del, aquí, que está aquí escondidito, en Del tenemos, entras en el sistema solar y hay 666 árboles girando alrededor del sol, cada uno en su trozo de tierra, con una torre de mago al lado de cada uno de los árboles, ahí, cada uno con su propia atmósfera, ¿sabes? Y la gente que entra ahí no suele salir, ¿no? Todo
está explicado en la ambientación, ¿no? Es cosa de. Pero ahí está. Del es un lugar peligroso al que nadie viaja porque es tremendamente peligroso. Es... Y bueno, como bueno, estaba diciendo, estábamos con cargamento, pasajeros, lo que es la, el generador de aquí. O sea, aquí está el generador de aventuras en cada sección, como siempre tenéis lo que vais a encontrar en cada zona. Y el bestiario, digamos el bestiario que es de nuevo prácticamente la mitad del manual. Es un bestiario bastante denso, con todos los personajes que han sido nombrados en el libro, ¿no? Bueno, hay más de los que han sido nombrados, pero hay una cantidad, como veréis, realmente enorme de personajes que han sido nombrados en el libro en una facción o en otra, ¿no? Y están aquí todos. Hay gente importante que ha sido nombrado repetidas veces, como Maese Praetor Locust. Y luego ya tenemos enemigos generales, ¿no? Ángeles Negros, Cambiacaras de Rimaj, clones de Escuoterra, draconianos de Kinra, esqueletos gigantescos, los Hraefen. Estos son bichos de mi ambientación adaptados a Sabas. Más de una persona los reconocerá si he seguido más ambientaciones mías. Los inmortales de Gor, que tienen forma en distintas formas. Leazan, que es una especie de Leviatán. O Tokus, o monos de cuatro brazos. Siempre hay que incluir monos de cuatro brazos. Profundos, Zulu, que bueno, son lo que son, ¿no? Capitán de la Casa Dagon, sumo sacerdote de tal religión, cosas así, ¿no? Teriomorfos, que son los cambiaformas, los felinoide, lupino, hombre tiburón. Varios ejemplos que proporcionamos. Hay más, estos son los que proporcionamos. Ulustur, que son tipo de demonios. Los dos tipos, los demonios del caos son los Ulustur en esta ambientación, y los demonios del orden son los Wile, ¿no? Los Ulustur son infinitos y son el caos puro, pero no pueden entrar a nuestro mundo de manera normal. Entran, pueden ser invocados de lo que se llaman los ritos de nacimiento, que es una cosa de la ambientación, y luego están los reflejos, que es cuando el demonio posee a alguien, ¿no? Los reflejos siempre están activamente intentando entrar en nuestro mundo, ¿no? Entonces, pues, es cuando hay un reflejo, tarde o temprano acaba habiendo un Ulustur por ahí suelto. O sea, aquí tenemos ejemplos de, aparte de un Leviatán de Oscuridad, la semilla Svaroj, que es un ejemplo de... Svaroj es un Ulustur que entró en este mundo, pero murió. Sin embargo, quedan restos de él, la semilla de Svaroj, ¿no? Que crea secuaces. Tenemos los Shogo también, adaptados de Cedevenjain, no son los de Cedevenjain, adaptados a Savage. Tenemos vampiros con sus distintas líneas de sangre, con distintas capacidades, ¿no? Y ejemplo de un Dracul anciano y un Strigoi joven, de dos de las líneas de sangre que hay, la Dracul y la Strigoi. Tenemos un ejemplo de cada uno. Visionarios del Avenimiento, que son un tipo de ocultistas, que ya han salido, pero estos son los visionarios del Avenimiento genético, que no son ni profundos ni Zulu. Y los Wile, son los seres del orden, ¿no? Un ejemplo de un Wile menor, toda la lista de Wile, y qué representa cada uno, y a qué especie. Los Wile tienen una relación, que no voy a decir porque es parte de la trama, con los suprahumanos, y pues quién tiene relación con quién. Y aparte de los Wile genéricos, tenemos a Logios, que es uno de los Wile más importantes de todas mis ambientaciones, ha salido en varios módulos míos, de distintas ambientaciones. Entonces, en esta además tiene una trama que está siendo bastante importante, que se desarrolla a lo largo del suplemento, y pues creía importante, interesante ponerlo aquí. Y un ejemplo de mecha axiomático, de una especie de robots del orden que aparecen en varios sitios. Y al final tenemos, me sobraban estas dos páginas, me sobraban para que fuese un número par múltiplo de 4, y decidí poner una hoja para antagonistas y una hojada para PNJs más normalitos, ¿no? Y bueno, el mapa de la estación orbital Discordia es tanto lateral como por encima. Y este es el segundo libro. Con el segundo libro va a venir, como os digo, el mapa de la ambientación. Con el segundo libro, este mapa en formato físico,
se enviará, no sé si estará dentro, si está retractilado, exactamente cómo será el formato, eso no es algo que haga yo. Pero tendremos tendréis el mapa, el formato, perdón, A3, junto con la doplegado, o sea, es una cosa así, junto con el libro de la guía del director de juego. Y por último, esto será, esto está ya listo para entrar en imprenta realmente. Y lo último que nos quedará será la guía de planetas del salvaje sector CPK. Que esto es un... A ver, es dos cosas. Realmente tres. Primero, bueno, tiene todos los planetas, que no son pocos. Y es como digo, es varias cosas. Es, primero que nada, unas reglas de creación de mundo con sus distintas reglas de gravedad, de atmósfera, y explicado cómo funciona cada una, ¿no? Y qué efectos tienen, de climatología, etcétera, etcétera, ¿no? Sistemas de gobierno explicados. Esto es lo que luego vais a encontrar en la descripción de todos los planetas. Luego, el capítulo son primero estas reglas y luego todos los planetas del sector. Y cuando digo todos ellos, los 400 y pico planetas. Es una barbaridad, la verdad. Y cada planeta está... Son varias cosas, porque cada planeta tiene primero los datos físicos y luego texto al respecto. Pequeño texto. De hecho, digo planetas y lo digo mal. Es sistemas solares. Porque la mayoría de sistemas solares tienen un solo planeta. Pero de repente podéis encontrar sistemas solares que tienen tres. Sistemas solares que tienen dos. Por ejemplo, etcétera, etcétera. Y pues hay muchísimas ideas. Ideas de aventuras. Ideas de no es tan desarrollado, ¿no? Es un sandbox, al fin y al cabo. Es para que vosotros... son tres libros, pero bueno, es para que vosotros creéis vuestro mundo. Muy buena, Bomutu pregunta si van a salir los dos manuales al mismo tiempo. ¿Y cuántos son? Son tres. La guía del jugador, que son 130 páginas, 129, no, 130 páginas. Aquí falta la contraportada por meter. La guía del director de juego, que son 100 páginas. Y la guía de planetas, que son 196 páginas. Son tres libros. Y a esto, los que compren los tres libros dentro de una misma tienda y siguiendo lo que se llama la senda del héroe, esto es, la gente que compre primero este viernes se pone a la venta la guía del jugador, a lo largo de este mes se pondrá a la venta la guía del director de juego y el mes que viene la guía de planetas, ¿no? Entonces, quienes compren los tres libros seguidos recibirán al final las tumbas de Thorhild, que es esta aventura de 29 páginas que estoy remaquetando para añadir estas otras 27 páginas con más aventuras del sector TPK, ¿no? Aventuras estilo Sabas, ¿no? De pocas páginas, pero unas cuantas aventuras que tratan distintos de los temas importantes del propio sector TPK. Demonios, vampiros, mercenarios, ¿no? Y piratas. En general es que tocan la... En el primer módulo es en Discordia, que es la estación de piratas por excelencia. El segundo módulo toca vampiros, aunque está hecho para una casa mercenario, igual que el primer. Todos están hechos para que un mercenario sancionado pueda adquirir estas misiones, ¿no? Y los que adquieran esos tres primeros libros, por el precio de esos tres primeros libros, recibirán esto, que luego se pondrá a la venta por separado, ¿no? Valdrá más dinero, evidentemente. No sé cuánto valdrá, no me acuerdo, son 12 euros lo que valdrá cuando esté todo junto. Hablamos de 60 páginas de aventuras, ¿no? Y las tumbas de Thorhild, que es un dungeon. A efectos prácticos, es un dungeon de ciencia ficción, ¿no? Con una tumba, con... A ver, ¿dónde tengo el mapa? Aquí lo tengo la... ¿Ah? No tengo el mapa aquí a mano, no voy a perder tiempo buscándolo. Así tampoco se enseña el mapa, que tampoco está mal no enseñar el mapa del dungeon dentro de lo que cabe, pero es un dungeon, es un homenaje a una aventura clásica del Mazes and Minotaurs. Eso puede servir a más de uno a saber por dónde van los tiros, ¿no? El dungeon tiene una cosa importante, y es que en él hay un objeto mágico que yo sugiero un ejemplo, porque era lo que yo utilicé para mi trama de mi campaña, pero esto es para meter el típico objeto mágico que los jugadores necesitan para resolver el módulo. Lo metes aquí,
Este es el dungeon, no de final de campaña, pero de poco antes de acabar la campaña, ¿no? El dungeon tocho gordo, final al que vas a por algo poderoso con lo que mata a alguien gordo. Esto es el dungeon que utilizas, ¿no? No es precisamente un... Ya veis lo que hay al final, ¿no? No es precisamente un dungeon flojo. Tiene bastante cañero, creo yo. Entonces, para que se utilice como final. Y estas cuatro aventuras se pueden utilizar tranquilamente en medio. Como tiene un generador, además, de aventuras, ¿no? Y tiene en la guía de planetas, como os digo, tenéis cientos, literalmente 400 y pico planetas, ¿no? O sea, tenéis muchísimo material. Podéis tranquilamente preparar una campaña, ¿no? Sandbox, pues la idea es esa, que tú tengas, le des a los jugadores la oportunidad de ir moverse por el sector, que puedan coger este mapa, decidir a dónde viajan, tal cual, y tú vas planteándoles aventuras a medida que se van moviendo por el lugar. Me pregunta Lobo Aureo si habrá en alguno de los libros personajes pregenerados. La verdad es que no hay personajes pregenerados, pero pretendía poner la hoja de personaje. Con lo que no me costaría nada, en realidad, añadir 4 o 6 personajes pregenerados para que veáis las posibilidades. Lo que sí que hay en la guía del jugador son ideas de los personajes que se pueden jugar, ¿no? Aquí tenéis arquetipos, ¿no? No a nivel de reglas, sino lo que puede ser en esta ambientación, ¿no? Distintos conceptos de personajes que puede ser, ¿no? Agente del Imperium, un ancla, que es básicamente una persona de otra realidad, que existes en todas las realidades, y tu copia en esta realidad, eres una copia de Praetor Locust, que es un tío que sale en los penejotas. Pues una de las cosas que le puede pasar a los jugadores es que lleguen y son una copia de uno de los personajes importantes de la habitación, una copia física, son igual la misma cara, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo, ¡hostia, Praetor Locust! Y se monta un jaleo. Otra manera es ser un forastero, que es un tío que procede de otra realidad, pero que no hay una copia tuya en esta realidad, ¿no? Son las diferencias entre anclas y forasteros, son algo importante en la ambientación. Puede ser un cazador de demonios, cibercomunista, criminal vario, ¿no? Mago, mercenario, médico, miembro de una casa comercial, místico, que no es lo mismo que un religioso, pirata a la brecha, propiedad de un Harja, o sea, propiedad de un tío muy poderoso, un consorcio Verician, y estás en el sector haciendo sus misiones y sus tal, pues un psíquico, un aracnoid, un hombre araña que ya no, ha decidido no ser caníbal y se esfuerza por no comerse sentientes, aunque sus impulsos raciales le llevan a ello, lo que ha hecho toda la vida, y es lo que ha crecido con raciales. Su educación le lleva a considerar a la gente como presa, pero entonces, él es, son una especie de depredadores, ¿no? Con lo cual, algo racial sí que hay. Ser un ser artificial, ¿no? Es... Ideas hay muchas. Pero no había dado personajes, y a lo mejor sí que me molaría coger 4 de estos conceptos y dar ejemplos, ¿no? Que puede ser interesante. Los cazadores de demonios son muy útiles en la partida, y dar un ejemplo, lo mismo que dar un ancla o un forastero, o incluso ambos, son muy... muy, muy útiles como máster, como son los que más fácilmente te pueden llevar la... ¿Sabes? Haces un ancla, un cazador de demonios, un mercenario que sea propietario de la nave, por lo general, y o un psíquico, o algún personaje, un pirata a la brecha, algo del estilo, un ser artificial, y ya tienes un grupo que por sus distintos conceptos va a tirar para adelante la trama ellos solos, ¿no? Si les das un trasfondo un poco tal, y darles un ejemplo no estaría mal. Lo puedo plantear para ponerlo gratis en PDF y que la gente con la hoja de personaje que voy a hacer, pues lo pueda descargar e imprimir. Es factible. Y bueno, como os digo, este libro es planetas, planetas y más planetas. O sea, son... Y cuando digo planetas, digo ideas de aventuras. Algunos hay un poquito de texto, en otros hay más texto. En algunos, ¿no? Como es el caso de Discordia, hay bastante texto. Esto está... más fácil. Sigo el mapa. Como sé dónde está Discordia, esto es como se localizan aquí las cosas. Te vas al mapa, miras el número 2719. Aquí, Mareastem, Piratas de la Brecha, Discordia. Aquí tienes un poco más de información de ellos. Hay información de Discordia en todo el sector, ¿no? Pero es. Te vas a ver otro sitio que pueda haber bastante. Sí, mira, aquí. Kisonius,
tiene bastante información por la newsarquía. Sistema. Hay sitios que de repente me invento un sistema de gobierno, ¿no? Y pues lo explico. Y sin embargo hay otros sitios que es un texto pequeño con a lo mejor alguna idea de aventuras, ¿no? O de cómo tratar el lugar si tus jugadores llegan. Claro, no solo es el texto, tienes también leer e interpretar cada uno de estos párrafos te da ideas para hacer cosas en el lugar, ¿no? De repente, ley totalitaria, tecnología de la media galáctica, edad de piedra, baja tecnología, ¿no? Aquí hay varios planetas y de este no se dice nada, pero la propia información que hay aquí ya es edad de piedra, baja tecnología. Y dices, hombre, población ninguna. Es un lugar, temperatura helada, sin recursos agrarios, tiene materiales minerales, pero no hay materiales especiales. Es un lugar particular. Y pues tú puedes decidir por qué. Es un poco el concepto. Tú puedes decidir. Yo te doy ideas aquí, ideas de aventura, o ideas simplemente en el texto del planeta, para que tú digas, tú estés buscando algo, ah, pues mira, leí esto, que había aquí un gigante de gas en el que había un planeta habitable y la gravedad dependía de la altura. Y había lugares en los que se podía habitar el gigante de gas. Sin embargo, tengo aquí un sistema solar propiedad de una corporación local llamada Tumularios de Astopel, que fue creada por medio de la criptocurrencia, que es una de las religiones más importantes del sector, si no la más importante, una religión del dinero. El sistema tiene un planeta habitable donde se alquilan tumbas por periodo de tiempo específico, y cuando ese tiempo acaba envían lo que queda al sol de Astopel. Y aquí pues explica un poco de cómo, ¿no?, se puede representar. Necesito un planeta en el que hacer negocios con la criptocurrencia, pero que no sea abiertamente. Lo voy a llevar aquí, ¿no? Aquí, o una misión que la criptocurrencia quieren que roben algo para este es el sitio, ¿no? Intento proporcionar no solo ideas de aventura, sino muchos sitios en los que tú leyéndolo te venga a la cabeza ideas de dónde y cómo hacer las cosas, ¿no? Son pues un libro entero de eso, de ideas. Entonces hay de todo, ¿no? Podemos encontrar de todo. Dos facciones que no estarían en, ¿no?, el sistema solar tiene. Donde mejor visto están los implantes y vimos, aunque el propio sistema es una cosa de división entre el uso entre los planetas habitados. En un planeta les va mal los biomods, en maquinare, en los biomodus los biomods, y en maquinare las máquinas, los implantes. Y filosóficamente están a punto de entrar en una guerra, ¿no? Por ejemplo, y este sistema solar sí que tiene más descripción. Es que podéis encontrar de todo, como os digo. El triángulo de Ramodus, Tecrae, que es particular, Disfaera, también otro planeta interesantísimo. Y eso, es que muchos he visitado, o sea, no solo los he creado, sino que los he visitado con mis jugadores. Entonces, para mí significan muchas cosas. Espero que para vosotros sea un poco lo mismo. Leerlo os dé ideas y signifiquen cosas muy distintas, que para mí eso además sea lo más divertido. Y saber qué es lo que, qué aventuras habéis vivido en algunos sitios sería genial, pero bueno. A ver, Lobo Euro me dice que molaría tener los arquetipos más raros o propios del sistema. La realidad es que los arquetipos más raros o propios son más algo narrativo que a nivel de reglas, a nivel de, o sea, sí que hay sus talentos, ¿no? Aparte de las especies, pues sus ventajas, sus talentos, sus nuevas ventajas, pero no son, son muy sencillas de entender, y luego están las reglas de trasfondos arcanos. Pero de nuevo, son cosas muy sencillas, son hechiceros muy, muy sencillos de entender. No, no hay nada realmente que digas, no hay un, no hay un Huxler, ¿no? Ni nada así que realmente sea una, un, se separe mucho. Hay cosas diferentes, ¿no? La hechicería, por ejemplo, tienes que tener el tercer ojo para poder utilizar hechicería, salvo que seas de una especie concreta, los Draken, los hombres dragón, que son tan cercanos a la magia que no lo necesitan, ¿no? Hay muchas excepciones así, pero son eso, excepciones a reglas, tal, no cambia mucho. Lo que más cambia a lo mejor es el trasfondo. El sin puntos de poder es la regla de sin puntos de poder del básico, y el rechazo caótico es la tabla de rechazo dinámico pero modificada. El trasfondo arcano psiónico alienígena, tienes una lista de poderes que coger. El para humano sí que es más raro, porque hay tres bloques distintos y eres de un tipo u otro, puedes desarrollar el otro tipo. Muy poca gente ha podido dominar los tres tipos, y casi todos han sido Verum Constitutores dentro del Imperium,
¿no? Y hay tres bloques de poderes iónicos, pero bueno, cada vez que compras el trasfondo adquieres uno de ellos, ¿no? Tiene una regla para cómo hacerlo. Pero no, no es una gran separación, ¿no? Entonces no es tan acuciante como podría ser presentarte a lo mejor personajes como un... Estoy pensando a lo mejor en Deadlands, en Hell on Earth, los cyborg, que son una cosa muy distinta a cómo funciona un personaje normal de Savage. Ahí sí que lo veo más necesario tener el ejemplo, ¿no? Yes. Y bueno, como os he dicho, en el tercer libro, con la guía de planetas, que ya veis, o sea, son planetas y planetas. Bueno, aquí tenéis al final la página también incluida del sector. Esta es la versión vieja. Este último libro es el que falta por revisar a fondo y maquetar. O sea, maquetar y decidir número exacto de páginas para imprenta, porque tienes un múltiplo de 4, etcétera, etcétera, ¿no? En un principio está bastante bien, pero siempre hay que hacer una última revisión antes de que entre en imprenta. Y con esto viene, como os decía, Las tumbas de Thorhill, que es una aventura centrada en... Mira, que además explica trasfondo de la tumba, ¿no? Todo su pasado, el artefacto, lo del concepto de artefacto, y el que yo proporciono, que es el espejo de la sangre, que sí está muy imbricado con la trama de lo que es la grieta. Sirve para una cosa de la grieta. Por lo menos en mi campaña yo lo utilicé para eso. Tú puedes utilizar otra cosa completamente distinta. Es simplemente un dungeon tocho en el que llegas a él porque los tíos que hay ahí, o sea, ahí dentro hay algo muy importante que necesitas, muy antiguo y muy importante. Y el pasado es tan oscuro muchas veces, el pasado de millones de años, miles o millones de años que tiene el sector TPK, literalmente, es tan oscuro a veces que no se puede averiguar el cómo acabó eso ahí, simplemente está ahí, ¿no? Y es un sitio nefando en el que acercarse, básicamente. Y a esta aventura se le unirán miedo y cambios de forma en discordia, que bueno, la referencia en el título está ahí. Pasajeros caídos del Caelum, porque el Blood Caelum es el reino de vampiros y es una aventura que básicamente es hacer de conductor en el espacio de un vampiro y sus minions. Simplemente los tienes que llevar de un sitio a otro, nada más. Nada grave, una aventura muy sencilla. El astrota pretificada, ¿no? La astrota de We Are You, es en las runas de Observis. Y discordia, tal, es una historia de duplicidades, de cosas que no son lo que parecen. Esto me gusta mucho la historia de que algo no es lo que parece. Y luego, la cabeza de Customer Villain, tal, esto es un módulo, por ejemplo, es de naves, por cierto, ¿no? Un módulo con que básicamente les encargan capturar a un tío. ¿No? Es Customer Villain, tal, un módulo de mercenarios, y es infiltrarse en su base y capturarlo. Y la aventura tiene conceptos aquí. O sea, la idea es que no lo... O sea, pueden capturarlo, pero está muy, muy pensado para que no consigan capturar el personaje y consiga... Y la trama continúe, ¿no? Son ideas de aventura de estas, de o sea, aventuras de Savage, un poco más desarrolladas de lo habitual, probablemente. Son cuatro aventuras en 27 páginas, así que están más desarrolladas de lo que es habitual en los... Son de 4 o 6 páginas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es 2 de 6, 1 de 9 y 1 de 7. Bien, es más desarrollado de lo que suele ser habitual en Savage. Y muy contento. Bienvenido, Tir Banan. Muchas gracias por seguirme. Y eso, esto es lo que... Todo el material que va a haber en la guía del héroe, ¿no? En total son... La guía del héroe se compra a lo largo de 3 meses, son... Por si no os acordáis que lo he dicho, son... $24.95 la guía del jugador. La guía del director de juego son $19.95. Y la guía de planetas son... $29.95. Con la guía del director de juego se da el mapa del sector TPK en una 3 plegado, y al que participe en los 3 libros se le regalará un libro de 60 páginas aproximadamente con las tumbas de Thorhill y 4 aventuras. En total, pues por 70, un poco menos, de hecho, 15 céntimos menos, de 70 euros,
una cantidad más que ingente de material, una ambientación desarrollada, con un sandbox enorme en tamaño y en concepto, en el que puedes jugar prácticamente cualquier cosa, desde partidas a los Star Wars de rebelión contra un imperio, a la propia trama del advenimiento, que es una trama de las que hay en la campaña, de la guerra entre el imperio humán y el consorcio Verician, que es cada sector, pues no habéis visto el principio, parte el imperio humano ocupa esto, es enorme, es mucho más que esto, igual pasa con el consorcio Verician, y este es el punto en el que chocan ambos poderes, ¿no? Y hay una guerra inminente, todo el mundo lo sabe, que se está acercando. Tengo mapas, de hecho, en mi propia campaña, que a lo mejor libero en algún momento, con cómo son las distintas oleadas de conquista, ¿no?, que se van produciendo si se produce la guerra, ¿no? Qué ritmo llevan las oleadas de conquista, etcétera, ¿no? Y qué pasa no solo ahí, sino en todo el sector políticamente cuando inicia la guerra. Eso lo tengo hecho en mapa, o sea, en el documento de mapa tengo capas de donde sale este mapa, tengo otras capas que colocan esa información encima, o sea que es fácil sacarlo. Y probablemente en algún momento del futuro lo sacaré. Además, esa es otra de las cosas que me parece importante decir. Aquí hay unas cuantas personas que son habituales de mi Patreon y ya saben que yo todos los meses publico material, ¿no? Y esto no sería menos. O sea, en cuanto ahora que estos libros van a estar en las tiendas, mi intención es seguir en mi Patreon poniendo para que mis patrones puedan votar material para esta ambientación. Módulos adicionales, un suplemento a lo mejor con la meta campaña, un suplemento de 30 páginas o de 20 páginas describiendo mi concepto de la meta campaña, de la ambientación, detallado para que los masters puedan coger, ah, pues esto me mola, voy a usarlo. Cosas así, ¿no? Como digo, aventuras completamente preparadas, penejotas, cosas del estilo naves, ¿no? Uno de los suplementos que quiero hacer es un suplemento entero de 12, 15 páginas de vehículos, ¿no? Vehículos espaciales, naves, etc. Es la idea que la línea siga manteniéndose, ¿no? La línea no va a quedarse quieta, igual que no se ha quedado quieto lo que es Walcure, ¿no? Ahora que he publicado 48 suplementos, no se va a quedar quieto, no se ha quedado quieto el Seven Jane. De hecho, sigue habiendo material para votarse el Seven Jane, y lo que mis patrones voten es lo que acabará saliendo. Entonces, espero, creo que lo harán, porque creo que la ambientación les gusta bastante. Ha salido todo lo que ha salido ya por ellos, así que creo que les gusta bastante. Y espero que siga votando material para publicar, ¿no? Y pues bueno, ha habido gente, además se ha... Macabre, si has suscrito con Prime, si tienes tu Prime enlazado a Discord, deberías tener acceso al Discord mío, donde puedes participar, ¿no? No sé, esto es un poco el resumen. Si tenéis alguna pregunta, podéis preguntar en cualquier momento, pero si tenéis alguna pregunta, hacerla. No sé si os ha abrumado mucho, ha sido... No sé ni cuánto tiempo llevo, han sido una hora de yo hablando sin prácticamente parar. Es más o menos lo que es habitual en estas emisiones, en el fondo. Así que cualquier duda que tengáis sobre el suplemento, es el momento de preguntarla. Si no, Darlethman, Lapiscun, Lobauro, Macabrer, Mubutu, Neofénix, Tirbaran. Yes. Si no tenéis ninguna... Has llegado tarde. ¿Hay algo que te ha quedado... alguna duda que se te ha quedado ya que has llegado tarde? ¿Alguna duda que digas? Oye, esto no lo entiendo. Quiero volver a ver el mapa. O quiero... ¿Sabes? ¿Alguna cosa que te pique la curiosidad? ¿Repasar conceptos de jugador? Sí, por supuesto. Claro, los conceptos de jugador están muy ligados a la ambientación, ¿no? Desde cosas como el agente del imperio. Realmente el agente del imperio es para agente de cualquiera de los... agente de los
de cualquier fuerza de seguridad, ¿no? La de Imperium es la más potente. Una de las cosas importantes de la ambientación son los anclas y los forasteros, que son gente de otra realidad, pero que es una copia de alguien de esta realidad, en concreto de Praetor Locust, que es un famoso general del Imperium, ¿no? O forasteros, que son gente de otra realidad, pero sin copia. Su sangre es especial, tiene. Varios forasteros se han hecho famosos, aventureros. La sangre de ellos son especial y hay gente que les persigue para utilizarlos en rituales y cosas del estilo, ¿no? Ser un ancla no es algo bueno necesariamente, pero es divertido. Sobre todo, o sea, ser un ancla un forastero, sobre todo ser un ancla, porque es Praetor Locust. Y la gente te ve y piensa, hostia, Praetor Locust, ¿qué hace aquí fuera del Imperio? ¿No? Tiene su gracia eso siempre. En la partida había un ancla y fue muy, muy divertido. Cazadores de demonios, porque hay muchos demonios del caos y del orden, y hay distintos tipos de cazadores del orden y del caos, y a veces se pueden llevar mal entre ellos. Cibercomunista, ¿no? Porque aquí el comunismo se ha hecho cibernético y los implantes te liberarán del trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? No, es una realmente una ambientación. El cibercomunismo es un concepto que en la ambientación viene de un lugar que se llama la Vieja Tierra, que es un lugar desconocido, que ya la gente no sabe dónde está, ¿no? Y tiene algo que ver con la trama. Una de las cosas importantes y que no he dicho es que esta ambientación es miles de años en el futuro de una ambientación en campaña mía para CDB Engine, que es para CDB y para CDB Engine, que es el sector el espacio oscuro. En concreto, el suplemento se llama Morir, tal vez gritar, ¿no? Y es un. Hay muchas cosas que vienen de allí. Y la trama tiene que ver con aquella trama. Hay nuevas reglas de creación de PJ. Bueno, hay, como ves, más tipos de médico sanador, más conceptos de personaje. ¿Hay nuevas reglas? Sí, hay, para empezar, muchísimos especies nuevas. Desde nubes de hongos y moscas que se unen en comunidades con distintos tipos de nubes de hongos y moscas uniéndose a humanoides acuáticos, a arañas gigantescas, hombres pájaro, hombres dragón. Estos son los neumanos, espartanos, filípides, son todo humanoides para humanos creados artificialmente, o sea, humanos creados artificialmente. Tipos de alienígenas, los Giblin, que son goblin, Yatei, que son básicamente hombres, un tipo de hombre gato, los Ikar, que son como un poco enanos, pero no, los Melasus, de todo, o sea, es que Otoku, mis míticos hombres mono de cuatro brazos, muchas especies nuevas, muchas especies, algunas de robots sentientes religiosos, hombre rana, muchas especies nuevas, muy distintas, y algunas ventajas y desventajas nuevas, ¿no? Unas cuantas cosas. Equipo propio de la ambientación, que es importante para crear personajes, en el sentido de que, bueno, te compras equipo, y propias reglas de ambientación, pero bueno, son convicción, fanático, rechazo dinámico y sin punto de poder para la hechicería, las reglas de implantes y biomodos de mi suplemento de implantes y biomodos, o las de la guía de género de definición, no se utilizan en todos los planetas, pero si quieres hacer partidas en sitios cibercomunistas, son súper comunes si lo necesitas. Si no, puedes hacer lo que quieras con ello. Regla de cordura nueva, ¿no? Las reglas para viajar, de costes de mantenimiento, navegación por el sector y comunicación al sector, y trasfondos arcanos, ¿no? Que no son. Son distintos. Tienen cambios sobre lo principal, pero ya está. Es lo que hay. En general, la ambientación intenta servir. Usar solo el básico. Y para cosas que normalmente se puede utilizar la guía de definición, intento suplirlo poniéndote aquí las reglas de gravedad, ¿no? Poniendo aquí la descripción de atmósfera y sus distintas reglas. ¿Sabes? Los efectos de las biosferas. A nivel de reglas, para comer uno. En todos los planetas tiene la descripción de artificial, sin biosfera nativa, para humana, alienígena o híbrida. Entonces, en todos los planetas está. Las reglas de qué implica eso. Todas esas clases de cosas están ya metidas aquí. Para que, si tienes la guía de definición, tendrás más material que podrás usar. Todo lo que es la tecnología ultra se puede utilizar y es parte de la ambientación. Aquí es una especie de tecnomagia. Entonces, está hecho para que si lo tengas, te potencie el juego,
pero que no lo necesites, no sea un requisito para poder jugar, ¿no? Hombre, pues encantes para la pantalla modular no lo había pensado, pero es una cosa muy fácil de hacer, porque es hacer un encarte, realmente, o sea, las tablas importantes son las que van a estar justamente en los lomos. Las tablas que se pueden utilizar en partida y se pueden necesitar son las que van a estar en los gnomos, en cada uno de los libros. Así que caben perfectamente en una cara y se podría sin problema hacer un único encarte para dar, y el otro lado ilustraciones para que la gente se las pueda imprimir, ilustraciones de las portadas de la ambientación o de dibujos interiores, que aunque el arte sea un poco variado, creo que tiene ilustraciones interiores que son brutales, ¿no? Entonces pues se pueden utilizar. Recordad que esta es la versión de baja calidad. Como estoy haciendo tantas cosas, las ilustraciones se verán bastante mejor que aquí. Lo que pasa es que estoy, mi ordenador da lo que da y tengo muchas cosas abiertas a la vez para esto. Entonces, estoy enseñando la versión de baja calidad. Esta es la versión de calidad que tienen realmente las ilustraciones. No me digas que esto en una, o esto no da para una, para una ilustración en una pantalla, si es perfectamente. Y a nivel de reglas, como digo, sería un solo, una solo añadido, ¿no? El resto se puede poner para que esté en el mismo color, ¿no? Pero sería fácil de hacer. Así que no lo había pensado, pero le diré a Tiberio, porque es una cosa fácil de hacer, y ponerlo en descarga digital, sin duda. Hacerlo impreso lo veo más complicado. No sé, pero el dinero no es mío, es algo que tiene que ver Tiberio. También el propio Tiberio verá los, sabrá los números que tiene. O sea que, según lo vea, pues si las vemos, entiendo que es bueno. Y eso, como os digo, tres libros con un cuarto libro de 60 páginas para quien lo compre. Lo tenéis que comprar en la misma tienda, seguido. En estos tres meses, empezando este viernes, la guía de director de juego será, supongo, o a finales de mes o a principios del siguiente, ¿no? Y el siguiente, lo propio. Pillarlo seguido. Lo hemos hecho así porque hacer un de golpe 70, 75, un desembolso de 70 euros, 75 euros, ¿no? Era muy, creemos que era muy duro para los bolsillos, o sea, es mucho dinero de golpe, no todos los bolsillos pueden pagarlo. Esta es una manera de hacerlo modular, en tres libros. Yo soy un fan de, una de las cosas que no me gusta de algunos suplementos es que esté en un libro. Soy un fan de que por ejemplo el 50 brazas, si estuviese separado sería una gozada. De hecho, si lo volviese a dirigir, me lo compraría para partirlo, encuadernarlo y tenerlo separado. Mira lo que os digo, porque me resulta mucho más cómodo tener abierto una cosa, abierto otra cosa y abierto otra cosa, una de la zona del director de juego, otra donde está la campaña y otra de lo que es la zona del jugador. Y que al tenerlo en tres libros puedes hacer exactamente eso, ¿no? Puedes tener abierto algo de un bicho que quieres sacar, el planeta en el que estás viajando o el que quieren viajar, y algo de las reglas de jugador si lo necesitas, ¿no? O un jugador puede estar mirándolo sin que tú tengas ningún problema al respecto, ¿no? Entonces el tenerlo en tres libros era importante para mí y nos permitía el dividirlo. Si hubiese sido todo un tocho, a lo mejor había salido por 60 euros en un solo libro. Los A5 no es tanta la diferencia, creo yo, y habría sido más inmanejable. Estamos hablando de, son, o sea, sumemos todo, ¿eh? O sea, son 128 más 196 más 100 más, pongamos que sea 60 páginas, otro 484 páginas de material en un libro. Uf, prefiero este formato, creo que es mucho mejor y permite que sea más, mucho mejor para la mesa, para tener una mesa, quiero decir, y permite que sea, al hacerlo en tres meses, que no sea un desembolso tan grande para el bolsillo. Esperemos que os resulte así, porque hacemos estas cosas, siempre estás haciendo estas cosas, ¿cómo decirlo? Siempre estás intentando adaptarte, hacerlo lo más fácil al bolsillo de los compradores, adaptarte a las condiciones de un mercado cambiante, que las preventas ya no son, los mecenazgos ya no son lo que eran, las preventas ya no son lo que eran. Y en definitiva,
resulta muy complicado, ¿no? Siempre estás intentando hacer un experimento para ver qué funciona mejor, para ver cómo consigues que el producto se venda bien, que es lo que quieres, ¿no? Que la gente tenga el producto con la mejor calidad posible. En este caso está en 3 libros, yo creo que va a ser 4 con el añadido de aventuras. Creo que va a ser muy muy útil para tenerlo en la mesa y poder dirigirlo. No sé, espero que os guste, la verdad. Hubiera sido un tamaño de 20 edición de bolsillo. Sí, es que habría sido un libro casi 500 páginas. O sea, es que habría sido muy manejable para tenerlo tú detrás de la pantalla. Sobre todo, si tienes las pantallas grandes, no sé, prefiero pequeñito, manejable y tener varios, ¿no? Y el poder tener ahí abierto, lo que os digo, estar dirigiendo con un malo abierto en un sitio y con el módulo en otro sitio, ¿no? Y poder estar con un malo ahí y luego un módulo en otro sitio, me parece que es mucho más útil para poder dirigir, no sé, yo por lo menos es como lo dirijo. Ahora mismo me encanta tener The Deadlands, el suplemento y la campaña por separado. ¿Ah? Estoy dirigiendo esta campaña y es una gozada poder tenerlo, porque esto está ahí y yo estoy trabajando con esto. Si necesito esto lo cojo, si necesito el companion lo cojo. Pero yo principalmente trabajo con este libro, ¿no? No sé, me permite, como director de juego, tengo uno, voy cogiendo otro según necesite, y es muy, muy útil, ¿no? Echo de menos que la ambientación de Deadlands no esté dividida en dos. A mí me habría gustado que las dos grandes secciones que tiene esta ambientación, ¿no? Empieza aquí la segunda, la del ajuste de cuentas, esto estuviese dividido así en 2 libros. Porque así esto se lo podría dar a mis jugadores y ponerlo en la mesa cuando juegue, y esto quedármelo yo detrás, porque ¿dónde está la parte que ellos no tienen que leer? ¿Sabes? Es lo que a mí me habría gustado. O sea, ya soy yo el que... Hombre, la tienda controla... Si es online, tiene el... Muchas gracias, por cierto, Solo Historias, por seguirme. La tienda, si es online, tiene claramente los registros para saber qué ha comprado cada persona. O sea, lo tiene, con lo cual no resulta un problema ver este usuario que va a comprar, lo ha comprado, sí, ya está. O sea, es no resulta, bueno, puede ser un problema, depende de cómo lo tenga informáticamente, pero en general no debería ser un problema. Si lo tiene, necesita un backend nuevo. En la tienda local tuya, por lo general, es que te conozcan, pero sí, se comprueba con los tickets. Es la forma. Los tickets te permiten, tanto los digitales de la propia tienda como los físicos que te dan la tienda tuya, te permite ir y comprobarlo sin un problema. Tiene que ser en la misma tienda. Las tiendas están, tiendas adheridas a la promoción, hay unas cuantas ya, en teoría creo que casi todas las que distribuyes Sombra, pero si no, tú vas a tu tienda y Sombra te lo puede distribuir. Y si tu tienda no trabaja con Sombra, que antes aquí en Castellón, ahora es con quien más trabajan, antes era con quien no trabajaban, si tu tienda trabaja con Sombra, no trabaja con Sombra, puedes ir a Tesoros de la Marca o a otras tiendas online que lo van a tener y donde vas a poder comprarlo. O sea que, y si es Tesoros, envía copia de compra de todo lo que compras, y el resto de tiendas, de la cotienda donde compró, también me han enviado. O sea, ¿sabes? No sé, lo veo. O sea, creo que es fácil. El mail que tienes comprobación también tú de que has hecho esa compra. Aparte que te metes en la tienda online y por lo general tendrás todos los pedidos. O sea, no. Y bueno, es como os digo, es un experimento. Puede no salir. Esto es la primera vez que hace. Creo que la primera vez que se hace algo así. O sea, que por lo menos en España, a lo mejor es una locura que estamos haciendo. ¿Sabes? Espero. Creemos que es interesante probarlo, no sé. Aparte porque este formato es lo que se pretende utilizar para más o menos, no exactamente como este, pero el concepto es lo que se pretende utilizar para más cosas, con lo cual... probarlo y que funcione es importante. Sí, además van a coincidir que va a haber gente que va a recibir dos cosas mías, porque la maquetación de la caja roja la he hecho yo.
como habéis podido ver en este canal, si sois habituales. Que por cierto, ahora que va a llegar a tiendas, tengo que voy a subir a YouTube toda la maquetación de la caja roja para que veáis el proceso y para crear un poco de hype respecto al proceso de maquetación, ¿no? Así que podréis verlo. Y sí, van a llegar ahí dos cosas mías. Mola mogollón. Bueno, pues llevamos una hora y media. Aquí os he presentado los 3-4 libros que va a haber. El mapa y el resto del material. Así que, salvo que tengáis alguna pregunta más, es el momento de hacer las últimas preguntas. Si tenéis alguna, porque si no, la emisión son las 10:30, es una buena hora. Y voy a darla por acabada. Así que me espero un poco por si tenéis alguna pregunta. Pero si no, os recuerdo. Esto para que salgas aquí. Os recuerdo la senda del héroe. Podéis también, esto se va a poder adquirir a partir del viernes también en la tienda de HT Publisher, ¿eh? O sea, estará en todos lados. Y el viernes debería estar en vuestras tiendas. O sea, la distribución sale este viernes para que esté ya distribuido, distribuido, ¿no? Y pues eso, son la guía compra cada mes, uno de los libros en tu tienda de confianza o en nuestra web. Enero, la guía al jugador salvaje de TPK, 24,95. Febrero, la guía al director de juego, 19,95. Marzo, la guía del jugador, 29,95. En febrero va también el mapa. Y en marzo, la aventura, que no es una aventura, van a ser la gorda de las tumbas de Thorgil de 30 páginas. Y 4 aventuras más, y casi otras 30 páginas más. Para los que quieran todo. Por 70 euros, 485 páginas de material. Quiero por algo menos 70 euros. Así que mientras he hecho esta promoción, veo si hay alguna pregunta más. ¿Cuándo sale el compañero de Andrew Wiskerensky? Pregunta, ¿cuándo sale el compañero del TPK? Pues mira, os diría que cuando lo votéis. Eso lo pondré yo en el Patreon y a medida que vaya saliendo votado, ¿no? Lo primero sería, creo que es aventuras, es una de las opciones más interesantes, ¿no? Y cuando haya un par de aventuras más, a lo mejor ya publicar mi concepto de campaña, ¿no? El advenimiento del sector TPK. Porque mi campaña tiene mucho. Para mi campaña es todas las tramas que hay a la vez. Básicamente. En el sector te pongo, está esta trama. Todas juntas. Eso es mi campaña, ¿no? Todas de golpe y mi versión particular de ellas, ¿no? Eso es el concepto del advenimiento. Y eso sería lo que haría, ¿no? Lo que os propondría para jugar, que creo que sea para hacer como suplemento. Pero primero creo que alguna aventura sería interesante, ¿no? Alguna aventura. Estaba pensando que como no sé las páginas que nos llega, que va a tener el libro de aventuras, una cosa muy interesante es dar ahí unos personajes para. Si llega a las páginas y calculando, es que me va a faltar para que sea un número par, o sea, un múltiplo de 4, perdón, número par, múltiplo de 4, que es número par, pero bueno, ¿entendéis? A lo mejor me falta una página o dos, entonces perfectamente puedo meter ahí 4 personajes pregenerados, pequeñitos, o sea, sin mucha historia, pero para que sea ejemplos de personajes, eso sería fácil de hacer y vendría bien al suplemento, o sea que un suplemento ahí de 5 aventuras, ¿no? Con personajes pregenerados, siempre es útil. Pero eso lo. Sí, algo sencillito. Andrew Wiss dice algo sencillito y se ríe porque sabe que yo no hago cosas sencillitas. Luego siempre. A ver, el propio manual del jugador al final acaba teniendo más páginas de las que tenía. O sea, originalmente, ¿no? Porque siempre me complico. Es una de las cosas que hago siempre. ¡Ay, es que quiero añadir esto también! Y me molaría que tuviese esto otro. Es un poco. Pero bueno. Nada, espero que os haya interesado el material que os traigo, espero que os apuntéis a la senda del héroe y que os unáis al sector de PK y espero que si hacéis aventuras me contéis lo que estáis haciendo. Me encantaría poder ver lo que hacen, por ejemplo, típico resumen de aventuras, ¿no?
lo último que pasó en nuestra partida, algo así, es algo que me encantaría. Y ver cómo hacéis ese sector TPK vuestro y cómo le dais la vuelta a lo que yo creo y hacéis algo muy distinto de lo que yo tenía en mente. Eso es lo más divertido de todo. Porque yo tengo... O sea, está hecho con mucha información y al mismo tiempo con bastante ambigüedad en muchas cosas para que tú lo interpretes de una manera muy distinta a la mía, ¿no? Entonces, me molaría ver mucho esas interpretaciones. Me molaría mucho ver esas interpretaciones. Nada. Muchas gracias por estar aquí. Andrei Wiskenesley, Darlethman, Lobo Aureo, Mobutu, Kasips y todos los que habéis pasado a lo largo del día, que habéis sido Solo Historias, Tibaran, Macabrer también ha pasado, Gigli, Pez con Púa, Satsuyet. Muchas gracias a todos. Y bueno, nos vemos yo mañana, aunque este vídeo estará en YouTube luego. Yo mañana, como todos los días, no todos los días, como muchos días, estaré haciendo trabajo online a partir de más o menos a las 11:30. Probablemente ya tendré la votación de... Ya ha votado mucha gente, creo que no falta casi nadie del Patreon, así que me pondría a preparar el suplemento que ha sido votado, que no sé qué trabajo voy a tener que hacer este mes. Es lo más maravilloso de esto. Llega de repente, ¿qué trabajo tengo que hacer? Vamos a verlo. Le he propuesto 5 cosas que me apetece hacer, a ver cuál toca, es muy divertido. Y bueno, mañana estaremos aquí con el Patreon. Pasado una buena tarde, una buena noche. Muchas gracias por estar ahí y recorred conmigo la senda del héroe. ¡Hasta luego!